Buenos días, familia Spanglish, y bienvenidos a otro vlog a este canal. Yo soy Anaís. Si nunca me han visto, yo soy Anaís y los invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish, y así la familia Spanglish siga creciendo con la gracia de Dios y todas ustedes que siempre están aquí apoyándome. Muchas gracias por estar aquí otro video y muchas gracias por estar apoyándome. El día de hoy les voy a hacer vlog otra vez. Voy a tratar de hacerles vlog. Como les dije en el vlog anterior, soy muy mala para los vlogs. Se me olvida andar con la cámara. Y cuando ya hago algo, digo, ay, hubiera grabado este vlog. Pero hoy voy a tratar de hacerles vlog. Es otro día de escuela. Hoy es el día martes. Viene siendo como el cuarto día de clases, porque pues las niñas empezaron la semana pasada en jueves. Entonces solo fueron jueves y viernes, y pues hoy es como el cuarto día que ya volvieron a clase. Vamos bien. Les digo que las niñas, Tatiana pues ya empezó la high school, y ella como que todo el día está desde las 7:20 hasta como las 12 de la tarde, ella está en la escuela. Y las otras niñas las inscribí como en una online school, so, como en escuela en línea, donde yo sé que todos los niños ahorita están como en línea, pero ellas, como que si su escuela de ellas regresa a clases, ellas no van a regresar. Ellas se van a quedar en online todo el año, porque como que estaban ofreciendo eso por lo que está pasando. Entonces ellas las aceptaron y pues están así. Pero quería venir aquí antes que las levantara ella para prepararlas para la escuela. Y quería venir a platicar con ustedes porque no sé si en el último vlog vieron como que mis ánimos no estaban todos ahí. He estado un poco como deprimida estos... pienso que ya llevo como un poquito más de una semana como deprimida. Me están pasando muchas cosas que me están estresando. Primero, yo no soy buena como para cambios. A mí me gusta tener todo como organizado y saber lo que va a pasar. Y el día antes que Tatiana empezara la high school, como que mi ansiedad se fue a los techos porque no estaba ya preparada. Necesitamos un código y no lo teníamos, ya era muy tarde para llamar a la escuela. Entonces yo estaba como que mi ansiedad estaba muy, me la pasé llorando. Y gracias a Dios pude resolver todo. No sé si vieron en el bloque, mis ojos al comienzo los tenía como muy inflamados porque me la pasé llorando. Pasé llorando porque pues mi ansiedad también, porque por la barba y muchas cosas que me están pasando, y es como que estoy como estresada. Pero yo soy el tipo de persona que no me gusta enseñar cuando estoy estresada, cuando algo me está pasando. Como que lo guardo adentro y no me gusta que la gente me mire como débil, you know. Entonces he estado pasando por eso. También como que la soledad, y es... Estaba hace como un par de semanas, yo estaba viendo el video como de despedimiento de la youtuber Ingrid Nelson. Ella llevaba como 10 años en YouTube. Yo la empecé a ver cuando ella estaba con el nombre Miss Glamorazzi. Es un canal de como de belleza, como de cosas de la vida. Y pues ella estaba haciendo su video de... ella estaba haciendo su video como de despedimiento y estaba como contando su vida a ella. Y algo que dijo ella es como que me impactó, y como que siempre yo llevo eso por dentro. Y ella estaba hablando cuando perdió a su papá, porque su papá se murió de ella cuando ella estaba como en la high school. Y dice que la gente como que a ese momento... les dicen a uno muchas cosas como, oh, cualquier cosa que necesites, ahí vamos a estar, cosas así, ¿verdad? Y lo que dijo ella fue, no es lo que necesitamos
No es si vas a estar ahí a ese momento, lo que importa es quién va a estar ahí después. Y como que eso a mí me tocó y es muy cierto, porque eso es lo que yo estoy pasando, como con la soledad, porque yo pensé que mucha gente iba a estar como, no ayudándome, pero sino como que en la vida de mis hijos o en la vida de nosotros y no están. Y es como que es un shock para mí, como decir, wow, no les importa, Entonces, como que eso me impactó a mí de ella, lo que dijo, porque es muy cierto, porque la gente al momento dice, ahí vamos a estar para ti, cualquier cosa que ocupes, no, vamos a cuidar de ti, te vamos a ayudar, bla, bla, bla. Y después al mes, a la semana, ya se olvidan de uno. So, estaba muy cierto lo que dijo ella, y también dijo ella que uno nunca... uno nunca llega como a superar la muerte de alguien, sino es que uno aprende a vivir sin esa persona. Entonces sí es como que he estado pasando por unos momentos, familia Spanish. Y les quiero contar a ustedes porque les quiero contar a ustedes porque ustedes siempre están ahí y es como que yo me desahogo con ustedes, aunque a veces pienso que a veces tengo que como tomar unas cosas de estas en privado, dejarlas en privado, pero digo yo porque si es mi realidad, es mi vida y por qué no compartirla, ¿verdad? Pero sí, en eso he estado pasando, he estado estresada, estresada porque también yo ya había conseguido trabajo, iba a empezar a trabajar y por esto lo que está pasando no puedo empezar a trabajar, entonces como que el dinero está muy apretado, me estresa porque mis hijas me piden cosas. Y no puedo trabajar porque donde iba a trabajar está cerrado por esto del virus. Y no sé cuándo lo vayan a abrir porque es como un lugar, como viene siendo como un hotel, pero está cerrado el hotel. So, ese es otra ansiedad, otro estrés que tengo. Pero yo sé que Dios va a estar ahí conmigo y todo y me da las fuerzas para seguir adelante. Y ahí la llevamos. Pero por eso les quería venir a explicar a ustedes por qué en el vlog anterior me miraba como que media fuera de onda, como que no tenía ánimos de grabarles. Pero yo creo que ya llevo como unos 8 minutos hablando con ustedes. Ojalá sigan ahí ustedes. Ojalá que no se salgan del vlog. Pero sí, vamos a cambiar de nota. Y hoy es un buen día. Ya me bañé. Ya me arreglé, eso es un good day. Ahorita ya voy a empezar a levantar a las niñas y prepararlas para la escuela. Pienso, no sé qué voy a hacer de comer. Tengo ganas de un orange juice, so voy a agarrar un poquito de orange juice. Y empecemos con el vlog, familia Spanglish. Muchas bendiciones, ustedes son una bendición para mí. Todas ustedes que están aquí apoyándome. Y let's go. Let's get this day rolling. Why are you coming from that cuarto over there? School time. Mírenla. Oh, pero school time. Levántate. Es hora de la escuela, Islita. Islita. ¿Por qué fuiste a mi cama? Because I couldn't go to sleep last night and I keep on hurting. Thank you. Pain. Okay, school time. Isa. Hora de la escuela. Miren, estoy viendo Despierta América
llevo mucho tiempo que no veo despierta América. Había un tiempo que todos los días los miraba, pero ahora lo estoy viendo y se siente raro porque yo casi no veo televisión, familia Spanglish. No sé por qué yo no veo televisión. No es que estoy metido en YouTube todo el día. Es como que me pongo a hacer otras cosas y no veo televisión. Y ahorita, siempre que las niñas empiezan la escuela o están en la escuela, es como que yo pongo las noticias y estoy viendo lo que está pasando. Entonces, ya como llevan ellas 4 días, llevo viendo. No, este es el primer día que pongo Despierta América, pero veo como el canal local de aquí, de donde, como de Sacramento. Y pero me siento rara viendo televisión en español, porque casi no veo televisión en español. Lo que veo es como en inglés, o las niñas que se meten en el YouTube y están con videos en inglés. Pero sí, pero la isla needs to go get dressed for school. Miren, me da risa porque Matías le dice al... Le habla Alexa, fíjense. ¡Háblale! ¡Decile algo a la Alexa! Decile, Alexa, put a music timer for 10:40 a.m. Alarm set for 10:40 a.m. to music on Amazon Music. Ya la isla terminó la primer parte de su clase. Y después tiene que volver a grupos a las 10:50 de la mañana. So, tiene todo este tiempo. Pero vamos a ver si hay work that we have to turn in. Is there work you have to turn in? We're gonna check. Matías. Oye. Miren, qué malo, la quitó del banquito. ¿Y qué este niño? Miren, miren. No, Matías, no te puedes sentar allí. Te caes. No sé por qué mi piso se siente pegajoso. Como por aquí. Se siente pegajoso. No sé si pueden oír. ¿Sí oyen? Y ayer pasé mapié. Pero ¿saben quién es? Matías, porque anda con los Capri Suns y los agarra y los exprime así y se sale todo el juice. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Mamá. ¿Qué haces? Mamá. ¿Quieres ver TV allí? Ya. Sí. Mamá. Decís sí. Mamá. Ok, yo te pongo en la screen. Oh my god. Hi guys. Hello. 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 Hola. Gonna... Decir hola. Oh my gosh, I'm so close. Decir hola. Dada. ¿Quién es? Dada. Dada. Where? Dada. Where? Where? ¿Dónde está tu? Dada. 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 ¿Dónde está tu dada? Oh. ¿Dónde está tu dada? ¿Dónde está? Allí, tu dada. Dale besito. Dale un besito. ¿Otro besito? ¡Wow! Dile. Wait, put it in. Hazle así. Thumbs up. No. Decile, thumbs up. Matías, hazle así, look. Look. Oh, gosh. Thumbs up. Dale thumbs up. Look. Thumbs up. Yeah. Yeah. Thumbs up. Okay, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres ver? I'm so cute. ¿Cuál quieres ver? This one? No, this one. No. This one? No. Okay, esa. No. Is it touchscreen? No. Hola familia Spanglish, yo sé que llevo casi todo el día sin grabarles video o vlog. Es que llegó mi hermanita a mi casa y ahí estuvo
y pues estuve con las niñas haciendo escuela y todo eso. Tuve una conferencia con una de las maestras, entonces no les pude grabar, pero ahorita estoy en la casa de mi hermana porque estoy trabajando, estoy imprimiendo algo porque vine a hacer una orden que tenía que hacer. Les voy a enseñar, me salió super cute el vaso que tenía que separar una orden. Les voy a enseñar. Este es el vaso. Es de inspirado en Selena. Y dice como la flor. Tiene rosas hacia alrededor. Y lo personalicé con el nombre de la niñita que la mamá le compró este vaso a la niña. Entonces me encantó cómo quedó el vaso. Entonces vine a hacer eso. Y también tenía que hacer un review. ¿Cómo se dice? Tenía que hacer un review. Una compañía me mandó un material para hacerles review su producto. Entonces, perdón, ya tenía unos días con el producto y no lo había utilizado para probarlo y pues darle mi opinión, qué pienso yo del producto. Entonces vine aquí y hice una camisa. Les voy a enseñar. Esta es la camisa que hice, dice dramática, y este es el papel, el producto que me habían mandado para yo hacerles review. Muy muy bien producto y está a buen precio. Lo conseguí, me lo mandaron, la compañía me lo mandó porque lo vende por Amazon. Entonces si están interesadas en este papel, lo voy a buscar y lo voy a dejar abajito en la cajita de descripción. Pero muy muy buen iron-on, pega muy bien en las camisas y me encanta la camisa. Yo digo esto mucho, por eso lo hice en la camisa. Dramática, siempre digo, oh, no seas dramática porque eres dramática, para de ser dramática. Entonces dije, voy a hacer una camisa. Entonces la hice y me quedó muy bonita, me encanta la camisa. Entonces tuve que venir a probar el producto para yo poder poner mi opinión en el producto, lo que yo pienso, si lo recomiendo y todo eso. Entonces lo vine a probar y ahorita estoy aquí que estoy imprimiendo unas calcomanías para mandar con mis productos, pero estoy viendo que unas de ellas como que se está tardando mucho y no me gusta esto, y como que le está dando y dando y dando y dando. Pero eso es lo que he estado haciendo hoy, familia Spanglish. Les pude grabar ahorita porque mi hermana se fue a caminar a sus perros, entonces estoy sola ahorita. Pero eso es lo que he estado haciendo el día de hoy. A lo mejor sigo el vlog para mañana porque aquí se va a terminar. Porque ya que termine esto ya me voy yo a mi casa porque ya mañana las niñas tienen clase. Y pues no me gusta llegar tarde a mi casa. Entonces sí, familia Spanglish. Sigan viendo para el día de mañana. Bendiciones.